Spider, dile.
Ay, Dios. Ay, 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 se va a meter en la piscina. Se botó el lapicero. Ay, Dios, qué pena. Y aquí en esta administración creo que tenemos asesores listos para trabajar con todos. Bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar con las palabras del director general de Bellas Artes, el señor Mario Lebrón. Adelante, Mario. Gracias. Bienvenido sea cada uno de ustedes a esta semana de Bellas Artes. Organiza la Dirección de Educación y Formación Artística especializada de esta Dirección General de Bellas Artes. En esta semana previa al Día Internacional del Teatro, la actividad virtual, como exige el momento, tiene como propósito proyectar nuestras escuelas en el área teatral. Es un espacio para mejorar y fortalecer los procesos formativos que desde las escuelas de Bellas Artes pretendemos continúen siendo un papel protagónico en la formación artística en nuestro país. Un espacio para compartir experiencias, resultados y cátedras que sirvan para estos fines. La Dirección General de Bellas Artes está en esta actividad que incluye dentro del conjunto de acciones para celebrar en la República Dominicana abarcará presentaciones de nuestras compañías de difusión, el Teatro Rodante y la Compañía Nacional de Teatro. Se le quitó sentido, la punta, yo no me di cuenta. Invitarlos a todos a procurar sus boletas para presenciar las obras que se han preparado para estos días. El Teatro Rodante estará presentando la obra teatral La Mancha en la Sala Manuel Rueda los días 26 y 27, mientras que la Compañía Nacional de Teatro presentará el estreno de la obra Omar y los demás, de nuestro gran, afamado y destacado dramaturgo, el maestro Franklin Domínguez, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, los días 26, 27 y 28. Ambos espectáculos son gratis y abiertos al público, pero con limitaciones de público, por lo cual deben procurar sus boletas en las respectivas boleterías de estas instituciones hasta completar el cupo permitido por las autoridades de salud a causa de la pandemia del coronavirus. Pueden ver en nuestras redes horarios y horas de boletería. Aclarando que nuestra sala del Palacio de Bellas Artes, la sala Máximo Avilés Blonda, todavía no puede abrir por razones técnicas y problemas con nuestro sistema de acondicionadores de aire. Estamos trabajando a todo vapor con los ministerios de Cultura, Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de Educación para que nuestras escuelas logren, por fin, los niveles de educación superior y el reconocimiento académico que les corresponde, un anhelo de los artistas por muchos años. La gran diferencia esta vez es que tenemos una gran disposición, una magnífica cooperación de parte de estos ministerios que tienen que ver con esta autorización. Y estamos trabajando para eso porque entendemos que ya un Bellas Artes que cumple este año 81 años merece tener el nivel que la calidad de su educación le corresponde, porque no hay duda de que Bellas Artes tiene los mejores niveles de profesorado de artes, de formación artística del país. La Escuela Nacional de Arte Dramática está disponible para todos los jóvenes que tengan la vocación y que sientan la pasión por el arte de la actuación y los demás aspectos del teatro. Es oportuno aprovechar esta plataforma para felicitar a todos los teatristas de República Dominicana y del mundo con ocasión del Día Internacional del Teatro este próximo 27. Dramaturgos, actores, directores, tramoyistas, maquillistas, escenógrafos, coreógrafos, utileros, luminotécnicos, los boleteros, los acomodadores y demás
personas que tienen que ver con una presentación teatral. Especialmente quiero saludar a los dueños de las salas independientes, a los productores independientes, porque su trabajo es muy valioso y muy apreciado por todos nosotros. Y por supuesto, saludar a todas las demás salas y todas las demás instancias del teatro, del Ministerio de Cultura y en las instancias oficiales. Espero que todos puedan aprovechar de estos conversatorios y charlas para que sigamos creciendo y mantener vivo el teatro, que ha sabido enfrentarse a todos los avances de la tecnología y mantenerse como un arte vivo que el público espera. A ese público le decimos, aquí estamos los teatristas, aquí estamos los teatristas para seguir haciendo teatro. Por lo demás, que suba el telón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario Lebrón, por esas hermosísimas palabras. Ahora vamos a dar paso al director de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, Elvis Guzmán, que se encuentra pues en el interior. Así que adelante, Elvis. Muchísimas gracias. Quiero comenzar aportando en este contenido de agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes, en la persona de nuestro director, el señor Mario Lebrón. Hemos querido celebrar el Día Internacional de Teatro a través de esta iniciativa llevada a cabo por el Coordinador Nacional de Teatro, señor Raider Díaz, al que saludamos y felicitamos por esta actividad. Con esto queremos fortalecer los conocimientos de nuestros estudiantes y crear un espacio de experiencias con diferentes personalidades del mundo del teatro para crear esas sinergias educativas que son sumamente importantes para nuestro departamento. Quiero agradecer al señor Javier Ortiz por el señor coordinador académico del DEFAE por esta actividad, también al señor Ramón Peña del Departamento de Comunicaciones, de Tecnología. Igual agradecer a todo el equipo de comunicaciones de Bellas Artes, también al equipo de comunicaciones del Ministerio de Cultura. Quiero agradecer de manera especial a todos los expositores que de manera generosa han ayudado en esta actividad. Igual agradecer a todos los que han hecho posible esta actividad. Feliz Día del Teatro. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Pues permítanme, mi nombre es Tyler Díaz, soy coordinador nacional de teatro y es más que un placer para la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada de proyectividad como estas, que están diseñadas con el objetivo de fortalecer los conocimientos, las habilidades y, por qué no, pues compartir nuestras experiencias con toda la comunidad artística. La Semana Teatral de Bellas Artes, que se desarrolla junto al Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, a través de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada de FAE, es una semana que cuenta con la presencia de varios expertos y expertas, egresados y egresadas de nuestras escuelas, que se encuentran en instituciones nacionales e internacionales del más alto nivel de estudio, en los campos referentes tanto al arte, la gestión, la filosofía, culturas, antropología, en fin. Como el tiempo apremia, vamos a dar paso a la siguiente conferencia que dará forma de apertura a la Semana Teatral de Bellas Artes. Pues algo de lo que serán las reglas, todas las exposiciones, es importante que sepan que serán grabadas y posteriormente publicadas en esta misma página del Ministerio de Cultura. Y pues nada, a continuación tenemos la conferencia que lleva como título Remediación Teatral, del teatro multimedia e intermedia al teatro digital virtual. Está impartido por Ramón Santana. Esta conferencia es el resultado pues, del proyecto de fin de su máster que giraba en torno al uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas
y que es un discurso que ha venido explorando en varios proyectos y que donde más pudo pues, trabajarlo y visualizarlo fue en la obra Bonin King y en El Ingrediente Secreto. Bienvenido, Ramón Santana. ¿Cómo estás? Ryder, hola. Ya va un momentico para colocar la cámara. Pues nada, feliz, un placer de estar acá compartiendo contigo, que hemos trabajado juntos, hemos sido compañeros de escena, he tenido la oportunidad de dirigir una pieza en la que tú te destacas como actor, así que para mí es como muy, incluso familiar, ¿no? Claro. Poder conversar contigo sobre estos temas. Pues vamos a leer tu reseña para que inmediatamente comience con tu magistral conferencia. Más que una conferencia, que se convierte más bien en un conversatorio. En conversatorio. Pueden ustedes ahí en Facebook, pues pueden hacer sus comentarios, sus preguntas y automáticamente nos la pasan acá y pues se la hacemos inmediatamente a Ramón. Vamos a leer la reseña de Ramón para que tengan más o menos una idea de lo que ha sido su experiencia, sus estudios. Pues Ramón es licenciado en letras, maestro en artes escénicas y estudios avanzados de teatro. Su formación académica la desarrolló entre Venezuela, México y España. Tiene 15 años de docencia universitaria, que se respalda una carrera en el área de comunicación, teatro, cine, literatura y escritura creativa. Actualmente trabaja en UNIBE y en Pucamaima. En el área de las artes escénicas cuenta con 20 años de experiencia y se ha desempeñado como actor, productor, director y técnico de obras de teatro tanto en República Dominicana como en Venezuela. Sus piezas más emblemáticas han llegado a presentarse incluso en la ciudad de New York, donde recibió un reconocimiento por parte del ayuntamiento como ciudadano honorable. Actualmente es director y productor general de Apolonios Producciones y también colabora con directores y coproductor con otros productores independientes. Es dos veces ganador del premio al mejor director y productor de teatro en el Festival Imaginario de las Artes, FILA, y en el Festival Teatral de Autor, FESTEA, en Venezuela, donde también recibió un premio especial de dramaturgia. Desde su regreso a su país natal, República Dominicana, hace 4 años y medio, se mantiene activo y ha sido el responsable de éxitos como Escuelas para Mujeres, Bonin King, Pareja Abierta, El Crédito, El Ingrediente Secreto, Aló Dios, Habla Eva, Asesíname Mi Amor y Las Criadas, entre otros. Ha dirigido a actores de la talla de Orestes Amador, Josué Guerrero, Irving Alberti, Rael Do López, Georgina Duluc, Judith Rodríguez, Isa Ravelo, Raider Díaz, un servidor, Beba Rojas y Pepe Sierra. Bueno, tremenda sí. Reseña, ¿no? Hiciste tu trabajo, Raider. Hiciste tu trabajo, dime. Pues nada, te damos la bienvenida y que pues todos los espectadores podamos disfrutar de tu exponencia. Adelante, Ramón. Gracias, Raider. Vamos a ver, voy colocando por acá, vamos a compartir esto. En algún momento voy a compartir algunas cositas y luego, pues nada. Como te comentaba, me gustaría más bien que esto se convirtiera en un conversatorio sobre este tema, ¿no? En efecto, un poco lo que traigo a colación viene a propósito de un trabajo de investigación que vengo desarrollando desde mi trabajo de fin de máster, que tiene que ver con el teatro multimedia, intermedia, y que poco a poco lo he ido pues ampliando hacia lo que es esto del teatro digital virtual a propósito de todo el auge del teatro Zoom, de lo que es el teatro virtual. En la actualidad, por ejemplo, con todo lo que está pasando también con la pandemia, pues este tema como que nuevamente ha vuelto a mí y se ha convertido en una referencia, ¿no? También no solamente de mi trabajo, que ya desde antes venía trabajando con este tema. Por ejemplo, acá en República Dominicana, como bien comentaste, una de las obras, incluso tengo algunas imágenes acá, donde exploré justamente este tema, fue en Bonin and King. Esta obra se presentó en el 2017, ¿verdad? De hecho, se presentó por primera vez en la sala XMT, ¿verdad? Xavier, que sé que estás por allí. fue para nosotros. Así es. De hecho, Xavier estuvo, casi era Kim en la obra. Los primeros meses, sin duda. Sí, fue un proyecto muy... De la realeza. No,
No, pero te bajaste tú solito, Xavier, por favor. Sí, sí. A ver, Boniqui fue un proyecto muy lindo que se estrenó en el 2017 con Annie y Héctor Matías. De hecho, Héctor Matías, gracias a ese personaje, fue nominado a los Premios Soberanos como Mejor Actor. Y fue una obra precisamente donde exploré este tema de lo multimedia, de cómo las nuevas tecnologías estaban en función, por ejemplo, en este caso, de la obra de teatro, ¿no? El texto, si bien el texto no lo pide, me daba cuenta que constantemente se hacía referencia a los medios de comunicación, ¿no? Ellos representaban a unos periodistas, por ejemplo, en este caso vemos a una periodista que está literalmente, pues, contando un poco la anécdota. Entonces, ese tema de lo autorreferencial del texto, es decir, esa idea de que la obra al mismo tiempo habla de lo que está ocurriendo dentro de la representación, yo decía, bueno, pero, o sea, lo veo o lo cuento, pero entonces inmediatamente surgió en mí como esta curiosidad de, bueno, ¿qué tal si no lo veo, no lo cuento, sino que lo muestro desde otra perspectiva, desde otra óptica, desde otra mirada? Y pues surgió así el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la escena, por ejemplo, en este espectáculo, ¿no? También, por ejemplo, acá vemos los mismos actores en ese juego de representación en el que al mismo tiempo son los periodistas que narran la historia, pero que vamos viendo en la pantalla diferentes imágenes, porque supuestamente ellos son una especie de ladrones muy al estilo Robin Hood, que se han tornado sumamente famosos para la sociedad, ¿no? Entonces el escándalo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el auge de la comunicación, pero cómo estos personajes, partiendo de eso, pues se tornan famosos para la sociedad. De esta experiencia que tuve con Bonnie King, que me pareció muy curiosa, ¿no? El experimentar, teníamos una cámara en vivo, como pueden observar, entonces trabajamos con un switch y se proyectaba, digamos, la imagen, pero el juego de representación dentro de la obra de teatro era que, bueno, si estábamos proyectando, pues algo tenía que ocurrir también en escena que me permitiera ampliar. Y ahí es donde surge, bueno, ¿qué es lo que quiero contar con esto? ¿Cuál es el discurso escénico? O sea, ¿cuál es el propósito de utilizar, en este caso, las nuevas tecnologías al servicio de la escena? Como les comento, en este proyecto estaba yo como un poco explorando el tema, no lo había desarrollado por completo, pero fue como un punto de partida importante para la realización luego, por ejemplo, de ese trabajo, que fue El Ingrediente Secreto, donde nuevamente utilizo el recurso. Sin embargo, acá ya, digamos, lo multimedia, ya más que multimedia, era intermedia. Entonces empecé a investigar con relación a ese tema, ¿verdad? Y me di cuenta de cosas muy interesantes que tenían que ver cómo las nuevas tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la escena no solamente puede ser un recurso meramente accesorio, sino que puede ampliar, sin duda, y ese debe ser realmente el propósito de ampliar, ¿no? Lo que estamos, no solamente la imagen, sino ampliar justamente nuestra propuesta o nuestra poética, en este caso del texto espectacular, que sería el texto del director, no necesariamente el texto del autor, porque, repito, en estas obras de teatro, en el texto del autor, pues no está implícito el hecho de que el uso de la tecnología sea necesario para la representación escénica, ¿ok? Entonces ya esto se convierte más bien en una propuesta de dirección y que termina siendo también como la poética de la obra de teatro. Entonces quise comenzar como con esos ejemplos de obras de teatro donde he desarrollado el uso de las tecnologías al servicio de la escena. Y bueno, me parece importante acá hablar un poco, bueno, de que con el concepto de poética y estilo, ¿no? Poética es el conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un género literario o artístico, una escuela o un autor, ¿verdad? El estilo sería el conjunto de características que individualizan la tendencia artística de una época. Entonces, sí, es importante tener una poética a la hora de, o sea, tener una poética clara, o por ejemplo, el director debe tener cuál es ese conjunto de principios o de reglas explícitos que va a utilizar a la hora de llevar la obra a la representación. Entonces, esta poética teatral sería eso, el conjunto de reglas específicas que son utilizadas en el trabajo de creación de un director de escena, un periodo o grupo de creadores o una producción teatral concreta, ¿no? Es importante también cuando, utilizando la terminología de López Antuñano, ¿no? El tema de la representación y lo presentacional o lo representacional.
también eso en todo lo que es el teatro posmoderno, posdramático también, es importante tener claro, por ejemplo, hasta qué punto hay un grado de fidelidad o de autonomía con relación a lo que estamos viendo en escena, ¿no? El grado de realismo o el grado de performance con las nuevas tecnologías al servicio de la escena ocurre algo muy interesante, y es que hasta qué punto lo que estamos viendo es un performance, es una representación teatral, es ¿qué es? O sea, en algunos momentos, la línea entre una cosa y la otra, pues, bueno, tendríamos que empezar como que a definir y a ver cuáles son las diferencias entre un elemento y otro, dentro de esas artes escénicas, que me permitan, pues, tener claro cuál es la diferencia, por ejemplo, en una obra de teatro con este concepto representacional, donde tenemos, ¿verdad?, el cuerpo del actor, la idea de realidad o ese juego de representación en el que yo entiendo que la obra de teatro, lo que yo estoy viendo, pues ahí pueda crear hasta una distancia entre el espectador y la representación misma. O en el caso de que, por ejemplo, los límites entre ese juego, ese convivio, ese acontecimiento convivial, como lo define Dubati, ¿verdad?, entre el espectador y la pieza teatral, hasta qué punto, ¿no?, se rozan, hasta qué punto el espectador también se convierte en parte de la representación, ¿ok? Y bueno, esta poética representacional, decía, es una poética que prioriza, nuevamente menciono, según López Antuñano, ¿no?, una poética que prioriza el tratamiento semiótico del cuerpo, entendiéndolo como portador y transmisor de signos planificados de antemano. Estamos aludiendo a la configuración del concepto personaje que en su grado extremo se impone un 99% a la fisicidad del actor. El espectador ocupa su espacio en condición de receptor, siendo distinto del espacio escénico. ¿Okay? En este juego de comunicación en el teatro, ¿no?, cuando hablamos, por ejemplo, de las funciones del lenguaje o cuando pensamos con relación a, bueno, quién es el emisor, quién es el receptor, pues siempre ha habido esa discusión en la semiótica teatral con relación a, bueno, quién realmente envía ese mensaje. ¿Es el autor? ¿Es el texto del autor? ¿Es el texto espectacular del director? ¿El actor es el sujeto de la enunciación o realmente es el emisor? Entonces luego empezamos a ver otros elementos técnicos, el maquillaje, el vestuario, la iluminación, el sonido, como todos esos códigos, recordando los códigos de Cousin, también, pues, no solamente son significativos, sino que forman parte de ese mensaje en el teatro, que sabemos que es múltiple. O sea, no podemos decir que específicamente el quien emite ese mensaje es precisamente el director o el dramaturgo o el vestuarista, sino que entendemos que es una comunicación múltiple que se da entre todas estos elementos de representación y el espectador. De esa manera también el mensaje, es decir, todo el proceso de la comunicación, el canal, los códigos, pues serán siempre múltiples, porque cada uno de estos signos pues son relevantes para poder dar con, si queremos poner entre comillas, el mensaje que se quiere transmitir. Y volvemos otra vez a la pregunta, ¿quién lo quiere transmitir? La poética presentacional, muy ligada al performance, como decíamos, en esta realización escénica, el tiempo y espacio de la acción es el mismo que el del espectador. Las acciones son autorreferenciales, remitiendo a sí mismas en su propia materialidad, dado que no hay una propuesta de sentido previa que se pretende comunicar a través del tratamiento semiótico de la gestualidad o de las acciones escénicas. Bien, de esta forma, cuando rompemos la línea de esa autorreferencialidad, de ese momento en el que el público pues no solamente se torna partícipe del espectáculo, sino que hay algo más allá, que en este caso serían las nuevas tecnologías al servicio de la escena, pues empezamos como ese juego, ¿no?, en el que poco a poco iremos entrando. Tenemos que hablar de tecnología, y acá voy a hacer un paréntesis, ¿verdad?, para leerles un texto que tengo acá. Dice, comencemos con un poco de etimología. El término tecnología proviene del griego tecne, técnica, oficio, arte, y logos, que es conocimiento. Es por ello por lo que la tecnología cumple una función social importante. Facilita al hombre la manera de hacer oficio, crear arte e inventar técnicas novedosas para su bienestar.
Lo audiovisual inmediatamente nos remite a dos cuestiones, lo auditivo y lo visual. Con relación a la utilización de los medios audiovisuales en el teatro, se suele aludir a la presencia sobre el escenario de imágenes generalmente efímeras, estáticas o en movimiento, producidas por medios ópticos o electrónicos, acompañados o no de sonido. Eso es una cita de Simón Iglesias. El teatro contemporáneo se caracteriza, entre otras, por el uso de medios audiovisuales al servicio de la escena. La tecnología y lo digital cumplen en la actualidad un rol importante en nuestras vidas y, por ende, tanto la dramaturgia como las líneas de dirección parecen ir en esa vía. Ya hemos hablado, por ejemplo, del juego de representación que se puede dar dentro de un espectáculo. Entonces dice, por ejemplo, acá López Antuñano nos propone una diferencia entre un teatro de representación, donde se incluirá el teatro dramático, naturalista, más psicológico e intelectual, que plantea una mayor exigencia cultural en la recepción, y el teatro de la presentación, más emocional, social, participativo y ostensivo de situaciones y vivencias. El teatro presentacional tiene entonces su propia poética, entendiendo este término como el conjunto de principios que ya hemos revisado, ¿no? El director tiende a escoger plantear la poética del espectáculo desde lo representacional o lo presentacional, pero esta última, en combinación con los medios audiovisuales, refuerza ese carácter performativo de conexión entre el espectáculo y el espectador para que se dé el acontecimiento convivial o convivio que lo define Dubati, ¿no? Como este acontecimiento convivial a la reunión de cuerpo presente sin intermediación tecnológica de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial cronotópica, unidad de tiempo y espacio cotidiana, una sala, la calle, un bar, una casa, etcétera, en el tiempo presente. El convivio, dice, manifestación de la cultura viviente, distingue al teatro del cine, la televisión y la radio, en tanto exige la presencia orática del cuerpo presente de los artistas en reunión con los técnicos y los espectadores a la manera del ancestral banquete o simposio. Entonces, según el maestro Dubati, pues sin ese acontecimiento convivial, pues no se debería. Si eso es lo que precisamente diferencia el teatro de otras manifestaciones de otras artes escénicas, pues entonces, si no hay ese acontecimiento convivial, pues no estamos en presencia de una obra de teatro, ¿ves? Entonces, volvemos nuevamente acá sobre la base de ello. Es interesante analizar que, según lo expuesto anteriormente, la intermediación tecnológica, el cine, la televisión, la radio, crean barreras comunicativas que alejan la representación de ese acontecimiento convivial. Todo ello nos hace cuestionarnos y preguntarnos entonces qué pasa, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, con lo digital, el teatro Zoom, el teatro virtual, todas las plataformas como Internet, Reel, TikTok, etcétera, que cada vez se utilizan más para digamos, el servicio de la escena. Entonces, Alberto Lomitz y María Sánchez Portillo presentaron un manifiesto por un arte vivo digital, a propósito del auge y la necesidad de hacer teatro en forma digital, defendiendo la transdisciplinariedad, el uso de la tecnología y una nueva forma de conexión con el público en tiempo real a través de los medios digitales. Entonces dice específicamente, el arte vivo digital parte no de la tecnología, sino de la necesidad del encuentro. Somos conscientes de ser cuerpos atravesados por la digitalización y partimos de esa noción. Nos proponemos permanecer juntos a través de los medios digitales para crear. Usaremos la tecnología en beneficio del artificio de la escena, ¿no? Eso parece estar un poco en contraposición con lo que plantea el maestro Dubati con relación al acontecimiento convivial. Sin embargo, luego el mismo maestro Dubati lo deja claro, dice, lo opuesto al convivio es el tecnovivio. Es decir, la cultura viviente, desterritorializada por intermediación tecnológica. De hecho, más adelante explica que ese tecnovivio puede ser interactivo, dialógico, y pone como ejemplo el chat, el Skype, el teléfono, los juegos en red, los mensajes de texto. Es decir, se requiere de una persona que se comunica con otra persona a través de la máquina o utilizando como canal un medio digital. Y en ese caso, pues, hay un proceso de interacción. Bien, de esa manera se da una intermediación tecnológica entre una persona y otra.
Este tipo de tecnovivio nos abre las puertas a nuestra propuesta intermedial. El otro tipo de tecnovivio, perdón, creo que se perdió la presentación, ¿cierto? Sí, sí, salió un poquito. Okay. Continúo aquí la lectura del texto. Dice, el otro tipo, perdón, de esta manera, se da una inmediación tecnológica entre una persona y otra. Este tipo de tecnovivio nos abre las puertas a nuestra propuesta intermedial, ¿no? El otro tipo de tecnovivio, el monoactivo, monológico, se establece como una conexión entre la persona y el medio digital, o la máquina sin retroalimentación directa. Al ver una película, por ejemplo, escuchar una radionovela o ver una telenovela, estamos frente a la pantalla viendo el espectáculo, pero no recibimos un feedback, porque hay una distancia de espacio y tiempo entre el espectador y el actor que no está en cuerpo presente, como si ocurre en el acontecimiento convivial. De hecho, el mismo maestro Dubate afirma al final que sin convivio no hay teatro, pero convivio y tecnovivio se pueden cruzar productivamente en la escena teatral. Y plantea un caso muy interesante que es de una obra de teatro llamada Distancia, un espectáculo de Matías Umpierres, que se presentó en el 2013, ¿no? En el Centro Cultural de Buenos Aires. Entonces, en ese espectáculo pues hay cuatro actrices virtuales en vivo desde diferentes ciudades. Una está en Buenos Aires, la otra está en París, la otra está en Nueva York y la otra está en Hamburgo. En simultaneidad, pero sin conexión entre ellas. Entonces, componen cuatro personajes de mujeres que se comunican por Skype con sus novios que están viviendo muy lejos por diversas circunstancias. Entonces, la distancia, a propósito del título de la obra, territorial, se acentúa por la diferencia horaria de cada ciudad, ¿no? Por los idiomas en que habla cada una, por ejemplo, castellano, inglés, francés, ¿verdad? Alemán, los tres últimos subtitulados en la transmisión. Y aunque la cronometrización es tan perfecta, que las cuatro muchachas, actrices en distintas ciudades, y ajenas una de las otras, cantarán de pronto juntas la misma canción. ¿Okay? Imagínense además el reto por el tema del delay, ¿no? El tema de la importancia de que todo esté totalmente ajustado, ¿no? Las imágenes, tal como aparecerán en las pantallas de las computadoras de sus novios, son vistas y oídas en escala mucho mayor a lo natural por los espectadores reunidos en una sala. Entonces, ellas están ajenas también a la presencia del público. Por el contrario, en convivio con los espectadores en la sala, un grupo de músicos, ¿ok?, toca distintos instrumentos. Entonces, se ve su presencia transparentada detrás de las pantallas de proyección, en tamaño real, a diferencia de los rostros y cuerpos agrandados de las chicas. La transmisión de las actrices virtuales se hace vía streaming, en esta corriente, ¿no?, continua, descargada. Entonces, se da ese efecto multimedia que se consigue a través de una red de computadoras. Y bueno, los seis músicos y actrices, en convivio con los espectadores, reciben los aplausos y saludan en el cierre del espectáculo. ¿Okay? Ese es un resumen que aparece en el texto del maestro Dubati, donde nos explica un poco lo que es la diferencia entre el convivio y tecnovivio. Y un espectáculo como ese, pues ha sido, al menos para mí, como de gran impacto, y de cómo perfectamente se pudiera, como lo explica también el propio maestro, cómo se puede combinar, ¿no? Sin perder esa esencia de lo que es el teatro, porque los espectadores están en la sala y están disfrutando de un espectáculo, pero al mismo tiempo está todo este acontecimiento tecnológico, ¿no? Continúo diciendo que nadie duda hoy de la importancia de lo intermedial en el ámbito teatral, ¿no? Con esta cita de Abouin, ahí, y más adelante también Higgins dice en su artículo Intermedia, que desde el Renacimiento, el pop art, el happening, la performance, el arte conceptual, el teatro mantiene un juego de relaciones en las que se nutren, pues, unos con otros. O sea, se nutre las artes, ¿no?, en general. De allí que los límites con el performance sean tan pequeños. Dice, obviamente, de todos los medios es el que más ha tenido influencia en este juego de representaciones audiovisuales. Entonces, para que el teatro alcance esa dimensión multimedia, tiene que entrar a escena la videoproyección o la videoescena, como propone Teira Alcaraz, ¿no?
Dice, partiendo de lo que propone el diccionario de la lengua española como multimedia, tenemos que se refiere a aquello que está destinado a la difusión por varios medios de comunicación combinados, como textos, fotografías, imágenes de video, sonido, generalmente con el propósito de educar o de entretener. Entonces, a propósito de ello, dice, bajo esta premisa podría afirmarse que el teatro en sí mismo es multimedia, por incorporar múltiples formas de comunicación, la palabra, la acción, música, imágenes, pero el término no se refiere específicamente a eso. Entonces, lo multimedia se suele materializar en escena a través de la proyección en una pantalla, ciclorama o elementos escenográficos, aunque también puede incluir la emisión desde los televisores o dispositivos móviles. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes que nos pueden servir de referencia para ello. Por ende, también el teatro digital, del que veníamos hablando, pues cobra también gran importancia, ¿no? Con relación al teatro intermedia, requiere un intercambio, una forma de ampliar y al mismo tiempo compartir las diferentes opciones de representación. Estos textos, imágenes, videos, audios, mapas y otras fuentes de información que formen parte del núcleo dramático de la historia se convierten en fuentes vitales de información indispensables para su comprensión. Es decir, no solo están al servicio de la escena para ampliar o para mostrarnos algo que quizás dentro de la representación no se pueda mostrar, sino que forman parte del discurso y que sin ese elemento no se pudiera entender la historia. De esta manera se le está dando además la posibilidad de interacción incluso a los espectadores, ¿no? Las fronteras, claro está, entre lo multimedia e intermedia no son precisas, al punto de que acudir a estos términos para caracterizar una realización escénica puede ser en algunos casos inconcreto si no se enmarca bien el concepto, ¿ok? En esta misma línea, por ejemplo, Silvia Maldini nos dice, las nuevas tecnologías denominación que se viene prorrogando infinitamente desde hace 40 años, han implicado la posibilidad de lo multimedial, ¿no? De ese término derivan conceptos como intermedia, hipermedia, crossmedia, transmedia, ¿no? Que son atravesados por renovadas nociones de interacción. Entonces, lo intermedia, según nuestros autores, es una definición más compleja dentro de lo multimedial. Se refiere a un teatro que incluye medios tecnológicos como parte fundamental de la obra, con una dramaturgia que no se distingue de la puesta en escena, sino que la obra es en todo, es un todo en el que los lenguajes interactúan. En el caso de lo hipermedia, hace referencia a lo digital, a un sistema de capas de información con una lectura no lineal por parte del espectador, con el uso de informática. Corresponde a una dramaturgia posmoderna donde los elementos se acumulan y el espectador es quien los organiza. ¿Okay? Muy a propósito también de ese juego en el que vamos pues, como armando la representación, ¿no? Muy vanguardista. Los términos crossmedia y transmedia se utilizan para definir proyectos que no se pueden abarcar desde una sola mirada, sino que incluyen lo audiovisual, la publicidad, el video, los juegos y la interactividad. Crossmedia sería también la historia cuando la historia se cuenta a través de varios medios y plataformas, como por ejemplo el caso de Harry Potter. El relato puede comenzar en un medio y continuar en otro. Eso de crossmedia, ¿no? Se aprovecha lo mejor de cada medio para contarse y expandirse. O transmedia, que se refiere a extender la historia a otros formatos, pero estos tienen sentido por sí solos y no es necesario experimentar el conjunto para comprenderlos. Vamos a mostrar algo acá. Compartir esta imagen. Pues, importante, a la hora de nosotros utilizar, por ejemplo, las nuevas tecnologías al servicio de la escena, primero tenemos que hacer una decisión, hay unas decisiones dramatúrgicas importantes, ¿no? De elaborar una propuesta de sentido con una lectura concreta y contemporánea de la obra y tener claro cuál es nuestro núcleo de convicción dramática, qué es lo que yo quiero realmente representar y hacia dónde va o qué yo quiero lograr, ¿verdad? A la hora de utilizar las nuevas tecnologías al servicio de la escena, ya sea las proyecciones, ya sea de repente este juego con las imágenes, las palabras, el sonido, con esta interacción entre el espectador y la obra de teatro. Pues planificar la puesta en escena, que sería ya el texto espectacular,
elaboramos una partitura de esa narrativa escénica con las estrategias estéticas, nuestro objetivo de escenificación, y finalmente la ejecución, que es la realización escénica, que incluye, pues ya sabemos, unos procesos de ensayo, una fase de montaje técnico y la representación, que a propósito por ahí vi que hay una charla sobre este tema más adelante, ¿ok? Entonces, según Hisekan, ¿verdad? El teatro multimedia es un espectáculo en vivo donde se utiliza como signo escénico material, el material cinematográfico, videográfico generado por lenguaje informático. Y este teatro intermedia se propone como un tipo de espectáculo donde el signo audiovisual forma parte inherente de la construcción de sentido. Interactúa con el resto de los signos escénicos y modifica su desarrollo en el espacio y tiempo de la representación. Podemos también hablar de un performance digital, que son aquellas escenificaciones, realizaciones escénicas o espectáculos performativos que incluyen en su ejecución técnica, estética y desarrollo el uso de la tecnología informática y el sistema digital numérico, ¿no? Antecedentes, pues claro, está la fotografía, el sistema analógico, el cine, video, televisión. Luego tenemos el sistema digital y finalmente la internet, ¿no? En los años 20 y 30, pues los pioneros de esto se realizó principalmente en Rusia, Alemania y Checoslovaquia. Ya en los años 70 y 80 estábamos hablando de teatro multimedia, y en los años 90 de la revolución digital. Pues acá tenemos un poquito de la historia, ¿no? De los medios audiovisuales en la escena y cómo poco a poco pues, se ha ido nutriendo lo que es el uso actual de las nuevas tecnologías al servicio de la escena, con Wagner y la linterna mágica. El teatro total, pues, tuvo gran influencia. La idea totalizadora de la síntesis de las distintas artes humanas y plásticas que confluyen en el escenario, así como la del efecto de inmersión del público en la creación escénica a la que está asistiendo. El futurismo también, todo lo que es la vanguardia y esa mezcla, ¿no? de elementos, pues, sin duda pudiéramos ver en ello un antecedente de lo que sería el uso de las tecnologías en la actualidad. Georges Méliès es una figura clave del desarrollo del cine. Hay una película muy bella, un poco más actual de yo no recuerdo ahorita, me vino la película pero no recuerdo el nombre, que es de este famosísimo director me viene ahorita el nombre de la película, lo comento, y del director, pues nada, Robert Edmond, en los años 40, entre otras ideas, propone el diálogo en escena de dos mundos o vidas del personaje, la exterior que se desarrolla performativamente y el interior que tiene lugar en la pantalla. Entonces, allí tenemos una propuesta de sentido. No es Bodova, Checoslovaquia, en los años 50, un escenógrafo revolucionario en el manejo de la iluminación asociado al uso de los proyectores y fragmentación de la imagen. También acá, Voster, el creador alemán, acuñó para su trabajo el concepto de collage, que podríamos traducir por desenganchar o despegar. Este nombre alude directamente a ideas de su producción artística, como la manipulación, la destrucción o la deformación de los materiales y objetos que utiliza. ¿Verdad? Acá tenemos otros antecedentes. Voy a ir avanzando para... ¿verdad? Hesurum, director y artista multimedia de origen norteamericano, realiza desde esta década hasta nuestros días un interesante trabajo de investigación escénica, multimedia y transmedia, aunando elementos del lenguaje cinematográfico y el espacio visual de la escena. Ahí podemos ver un ejemplo muy interesante, cómo acá estamos casi que abarcando todos los elementos. O sea, no solamente es la proyección, sino que hay información adicional. ¿Hasta qué punto? Sí, podemos entrar en la discusión de hasta qué punto eso puede distraer o no al público, si le roba o no le roba atención, ¿no? A lo que está pasando en escena, pero allí es donde es importante pues, tener un texto espectacular claro, con una propuesta de sentido claro a la hora de utilizar las nuevas tecnologías al servicio de la escena. Lepage, director, dramaturgo y actor canadiense, plantea un interesante trabajo escénico fundamentado en el diálogo entre las nuevas tecnologías, la maquinaria escénica y un desarrollo escenotécnico que propone espectáculos de una gran fuerza visual. Y tenemos algunas imágenes de referencia. Ya revisamos esto, ¿no? El concepto. Pues estas nuevas tecnologías aplicadas a la escena, a ver, signos escénicos, quería colocar por acá, porque ya sé que me queda un poquito... tiempo y no sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, en realidad, Ramón, te quedan aproximadamente como 25 minutos.
Ah, no, pues entonces ahorita lo que vamos a hacer es conversar sobre esto. Sí. Este juego de la medialidad, pues tenemos acá esto de mixed media y multimedia, donde tenemos ambos conceptos, intermedia y remediación. El mixed media, un término que proviene fundamentalmente del campo de las artes plásticas, su definición se aproxima a la de multimedia en cuanto que ambos proponen la confluencia de distintos medios en una manifestación artística. Ya hablamos del concepto de multimedia, ¿no? Que podríamos definirlo siguiendo a Hissekamp como aquel espectáculo en vivo donde se utiliza como signo escénico material cinematográfico, videográfico, generado por lenguaje informático. Lo intermedia, que se propone como un tipo de espectáculo donde el signo audiovisual forma parte inherente de la construcción de sentido. La hipotética exclusión del audiovisual de la representación intermedia imposibilitaría la transmisión de la propuesta de sentido del director de escena, dado que interactúa con el resto de los signos escénicos y modifica su desarrollo en el espacio y tiempo de la representación. Con este concepto nos adentramos posiblemente en el mismo corazón de la interacción de las nuevas tecnologías y los medios tradicionales de las producciones escénicas contemporáneas. ¿Okay? Según esta clasificación de Faedra-Bell, pues separamos los medios en performativo en un primer plano y audiovisual en otro plano. Y la interacción de los medios, que sería justamente esto, lo multimedia o lo intermedia. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De separación de los medios, en El Mercader de Venecia, una producción dirigida por Peter Sellar. Y vemos cómo además está literalmente, o sea, tenemos la representación y por otro lado tenemos, en este caso, una serie de pantallas que se desligan un poco, ¿no? Y que tienen sin duda una relación con lo que está ocurriendo en escena, pero no participan de manera directa. En este caso, ¿no? Aquí vemos más el proceso intermedio, es decir, lo que está ocurriendo en la pantalla, pues nutre lo que vemos dentro de la representación. La propuesta de sentido realmente aquí es que sin ese elemento es probable que no entendamos lo que está pasando, ¿verdad? En vivo. En esta interacción de los medios, en esta segunda opción, los medios no se combinan ni se subordinan, sino que se funden conceptualmente en interacción, generando un nuevo medio. El resultado, ese nuevo medio, es ese espectáculo intermedio. ¿Ven? Entonces entendemos intermedio, ese espacio entre los medios, recepción y transmisión de sentido del espectador por asociación a través de los medios audiovisuales y los medios tradicionales, que serían los performativos. Acá tenemos otro ejemplo de interacción de los medios. Un espectáculo que parte del clásico texto de Strindberg, La señorita Julia, y vemos cómo los detalles, ¿verdad? Y cómo todos esos detalles pues forman parte también del lenguaje escénico. En algunos casos, a veces incluso se utiliza partes de película o referencias de repente al mundo cinematográfico, si hay una representación digamos, de esa obra. En otro medio, pues se pueden utilizar incluso imágenes ya o preexistentes o que se realizan. Por ejemplo, en el caso del ingrediente secreto, yo pregrabé algunas escenas que luego daba la impresión de que estaban ocurriendo en vivo, pero eso yo tuve que hacerlo en un ensayo general para dar esa impresión de que lo que estamos observando, ¿ok? Ya pasó o ya ocurrió, pero bueno, el público lo vio hace segundos, es decir, hace unos minutos, pues grabamos. Se supone que ellos estaban haciendo esa grabación, pero más adelante, unos 5 o 10 minutos después, vemos supuestamente ese resultado de la grabación, pero eso se hizo previamente, ¿ok? Pero lo que el público se lleva es que, nada, de que lo que estamos representando específicamente es algo que ellos acaban de grabar, ¿no? En el caso de la remediación, aquella intermedialidad en la que hay una representación de un medio en otro medio. Con la remediación se incide en la interacción de los lenguajes audiovisuales en la puesta en escena. ¿Bien? Hay diferentes grados de remediación, pues puede ser a través de un tributo, competencia o estrategias estéticas como la hipermediación y la inmediación. En el caso del tributo, podemos definirlo como un grado en el cual el medio audiovisual imita al tradicional, favoreciendo la transmisión del medio antiguo sin entrar en oposición con él. O en el caso de la competencia, en este grado de remediación, más agresivo compositivamente que el anterior, el nuevo medio entra en competencia con el antiguo, tomando lugar junto a él en la producción resultante y absorbiendo parte de sus elementos constitutivos. ¿Ve? Acá tenemos algunos ejemplos, que era lo que yo les comentaba, de repente utilizar un fragmento de una película o de una
Afuera del Bau se utilizó, creo que fue en Ter, déjame ver cómo se llamaba esto fue basado en la obra con la película Terra Baisa, sí. Ellos, por ejemplo, colocaban fragmentos de la película y también creaban como esa interacción entre lo que estaba pasando en la escena y lo que ocurría en la película. Bueno, hablamos también de la hipermediación, propone una realización escénica donde se haga patente la presencia de los medios, con ese carácter fragmentario de la realización escénica, tendencia a una poética presentacional, no representacional, al evidenciar la competencia y coexistencia en escenario de distintos medios. Potenciación de la teatralidad y del espectáculo en su vertiente lúdica. Acá tenemos el ejemplo de hipermediación. Inmediación, la propuesta escénica. Estética se dirige a la transparencia y desaparición del medio en la percepción del espectador. Este efecto de inmersión del espectador en el hecho escénico, favoreciendo la creación de una atmósfera performativa. Esta opción estética fomenta la continuidad narrativa del espectáculo. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo, como el cuerpo, ¿verdad?, del actor, pues, trasciende, ¿no?, dentro de la representación, ¿ven? Y cómo hay una relación directa entre lo que estamos viendo en lo audiovisual y lo que está pasando en escena. Yo tengo acá un videíto que les quería compartir, donde podemos ver un ejemplo de eso. Vamos a mostrarlo. A ver, no va a funcionar. Comparto mientras, audio. Mientras vas colocando esto, nada, te quiero comprometer ya, porque esto está buenísimo. Vamos a ver.
y este videito también quería compartirlo con ustedes. Fragmento. New technologies are changing theater, expanding traditional ideas of what a play can be and do. At the National Theatre in London, the musical Wonder.Land reimagines Lewis Carroll's classic tale for the internet age. Striking digital projections suggest the blurring of real and online identities. The company 1927 uses animation to create unique theatrical worlds and to challenge the conventions of live performance. 1927's production of The Magic Flute is currently playing in 5 cities worldwide. La película de la que hablaba es de Martin Scorsese, Hugo, que donde se habla un poco de George Méliès. ¿Okay? Ya la recordé. Used badly, such technologies can be pointless, confused, or worse still, distracting. To work, the technology itself has to enrich the story being told on stage. One piece of theatre that couldn't exist without cutting-edge technology is The Encounter, a thrilling one-man show by Simon McBurney, artistic director of Complicité Theatre. He's performing it here at the Barbican Centre in London. Ya luego les puedo pasar estos links para que los vean completo. Pero sí, un poco la idea de la importancia, ¿no?, de tener un discurso claro a la hora de utilizar las tecnologías al servicio de la escena para que de verdad pueda nutrir el espectáculo y no ni que se robe pues la atención y tampoco que sea un recurso utilizado simplemente para adornar o decorar o por crear un espectáculo visual, sino que realmente se convierta en que tenga una propuesta de sentido claro. No sé si tienes alguna pregunta. Creo que podemos seguir conversando sobre este tema, pero vamos a ver qué. Sí, sí, óyeme, viendo pues todo el mundo que falta por explorar en nuestro teatro, vamos a decir, en República Dominicana, pues nos espera un largo camino para seguir experimentando. Y bueno, tú eres uno de los directores que ya ha como tomado esa rienda, ¿no? Aquí en los espectáculos teatrales, tanto que se han presentado, tanto en Teatro Nacional como también en espacios alternativos. Pues creo que sí, tenemos una pregunta. Pero te comentaba eso, de que viendo toda esta, todos estos resultados que se han obtenido a nivel internacionales, pues República Dominicana tiene pues un gran reto. Y qué bueno que tú estás aquí, y qué bueno que esto fue parte de lo que pudiste pues investigar, porque yo ahora mismo públicamente pues te quiero ya comprometer, que pues quisiera que a nuestros maestros y a toda la comunidad artística que nosotros estamos trabajando, pues poder como insertarle esa belleza del teatro, de combinar todo lo que es la media con el teatro. Que yo creo que eso es una de las metas principales de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia. Yo todo el tiempo, desde mis estudios de pregrado, ¿no?, cuando estudié letras, siempre he estado pues familiarizado con el cine, siempre he tenido como curiosidad, incluso mi tesis de grado fue sobre un análisis del cine clásico de Hollywood, ¿ok? Uh-huh. Y la literatura de Manuel Puig, que es un escritor argentino que me encanta y que siempre pues estuvo como muy conectado con el cine, ¿no? Entonces, pues un poco investigué sobre esas conexiones entre el cine y la literatura. Entonces, siempre el cine ha sido como una línea de investigación que me interesa muchísimo. Y justamente cuando estaba haciendo el máster en artes escénicas, ¿verdad? Uh-huh. Y en teatro en la Universidad Internacional de La Rioja, de hecho, parte del material que les compartí también forma parte de muchas cosas que revisamos en la materia, por ejemplo, de historia de la iluminación y las nuevas tecnologías. Entonces surgió nuevamente a partir de esa materia, que por cierto agradezco al profesor Oscar Almeida, quien fue también mi tutor en el trabajo de fin de máster.
se despertó nuevamente en mí como esa curiosidad por, durante ese proceso, de retomar estos temas, ¿no? De cómo el cine y el teatro, pues, se combinan o pueden nutrirse, o de qué manera, pues, pueden tener como un discurso común. Y bueno, empecé un poco a investigar sobre eso y tal cual, que me pasó un poco como a ti, como que descubrí este universo de, oye, de lo transmedia, lo hipermedia, lo multimedia. Entonces yo decía, pero ven acá, y yo no, porque quizás yo lo conocía la transtextualidad, ¿no? A propósito de mis estudios de literatura, había trabajado en ED, lo que es la paratextualidad, la hipertextualidad, la transtextualidad, pero no lo había visto desde el ámbito del audiovisual. Entonces, y me pareció que era como muy... Que estaba muy claro, ¿no? La relación. Y bueno, a propósito de esas, empecé a hacer esas investigaciones teóricas y bueno, muchos de los proyectos que de hecho estoy desarrollando en la actualidad, pues van en esa línea. Cada vez quiero como seguir explorando, porque tal cual me siento también en pañales en el tema, aunque no lo que tengo tiempo investigando, lo sigo en pañales con relación al tema. Y nada, sencillamente, como yo te comenté cuando me invitaste a esto, sencillamente es un tema que en este momento me apasiona, que estoy investigando, que todavía sigo desarrollando, que, ¿ok? Y que espero más adelante pues continuar eso, explorando. Sí, mira, Noelia Peguero, una de las espectadoras que está en Facebook, comenta lo siguiente, y bueno, es una pregunta muy importante, creo que será extensa esto. Dice, ¿cómo se puede imitar o insertar al teatro virtual la génesis de sensaciones que se producen en una sala de teatro de forma presencial, tanto en el público como en los actores? Wow. Si es que se le puede llamar teatro virtual, comienzo por ahí. Sí, bueno, justamente en este momento de lo que te he dicho de mi investigación, estoy trabajando un poco más. O estoy como que tratando de comprender un poco qué pasa con la virtualidad. Yo tengo mis temas con la virtualidad, y es que entiendo que ya que lo multimedia, los elementos que ya tiene que son propios de hecho del cine, pues cobran mayor importancia. Las experiencias que yo he tenido, que yo he visto de teatro virtual, como dice nuestra compañera, pues para mí no han sido iguales. Definitivamente no el convivio, ese elemento, esa presencia, ¿no? del actor, pues definitivamente que trascienda la pantalla. Yo creo que la forma quizás más, lo más cercano, ¿no? Más que dejar grabada la representación, es literalmente hacerla en vivo, con todas con todo el tema de que, bueno, de lo que puede ocurrir con la tecnología, que sí, el internet, que, ok, que de repente el público pudiera, que si acaso participar, como estamos ahorita acá con un chat o por Zoom, o que de repente pudiera tener esa participación activa durante el espectáculo. Entonces yo creo que lo que tendríamos que replantearnos es el tipo de obra. Es decir, si la obra se construye desde el texto espectacular, incluso desde la dramaturgia, o sea, desde el autor plantea la propuesta escénica a propósito de ella, con la conciencia de que se va a realizar, ¿ok?, de forma virtual, pues es probable que podamos lograr esa, ¿verdad?, ese acercamiento, ¿no?, que con el público. Pero yo creo que tiene que partir de la obra. Si lo que hacemos es tratar de adaptar al teatro virtual una obra de teatro que de hecho fue escrita y para teatro presencial, pues yo creo que el director tiene que ser muy ingenioso para hacer un texto espectacular que pueda transformar todos esos códigos, ¿verdad?, que estaban en el texto del autor, para que se puedan entonces vivir desde otra perspectiva o tener otro tipo de experiencia, ¿no?, con la obra misma. Pero yo entiendo que lo ideal en este caso sería ya plantear desde cero la obra con la idea de que, ok, esto va para teatro virtual. Entonces, ¿de qué manera el texto, partiendo del texto, planteado desde esa óptica, pudiera entonces ya pues crear esa conexión con la audiencia? Pero es que sí, que el tema de la pantalla inmediatamente me separa, ¿no? Y mira, es un tema que he conversado con muchísimos compañeros, colegas, el tema de cómo le vamos a llamar a esta nueva expresión, porque prácticamente es una nueva expresión de las artes. Y entiendo que sí, que, bueno, yo no soy partidario quizás... esa parte de conservador que tengo, de llamarle teatro virtual, porque quizás un tema más
Isabel Spencer, una vez que tuvimos una conversación, llegamos a la conclusión de que quizás lo ideal sería llamarle quizás escenas virtuales, si es lo que se va a transmitir por acá, porque el teatro siempre como que tiene algo muy particular, ese enfrentamiento entre el público, escenas virtuales, espacios virtuales, de sí, me gusta. Claro, sí, yo sí. Creo que sería, pero entiendo que todo este proceso de pandemia nos ha hecho, pues, de alguna manera, ser consciente de la tecnología y comenzar a aplicarla. Aunque ya, obviamente, hay personas que se han adelantado a que no esperaron solamente la pandemia y ya se adelantaron, pues, a hacer espectáculos como lo que tú presentaste, como lo que se han presentado aquí en el país a través de tu pues, sí, no, productora. Ejemplo, en estos días, y lo que se ha presentado en Londres también. Y, por ejemplo, en estos días vi el musical de Joyce, ¿ok? Y me gustó muchísimo, me gustó de verdad, lo disfruté muchísimo. Pero nuevamente vuelvo al tema de que de repente veo los elementos más propios del cine, ¿no? Dentro de la representación teatral, y si bien todo estuvo como muy bien cuidado, ¿no? Entonces, el hecho de repente, esa sensación de que de verdad el espectáculo se está realizando en vivo para ti, sin duda uno lo extraña, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente tiene que partir del texto. Yo creo que si de repente el dramaturgo empieza a concebir la obra desde el inicio para la virtualidad, pues para estos espacios, para estas escenas virtuales, como bien comentas, si parte del texto, entonces la representación y los códigos que pueda utilizar incluso el director y todo el equipo, ¿verdad? De la representación del espectáculo, pues pudiera ir en sintonía con que realmente con lograr ese entre comillas, lo que llamaría Dubati el tecnovivio. Más que el convivio, sería en este caso el tecnovivio. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuáles son los principales obstáculos que se presentan al abordar, pues, la parte cinematográfica o la parte, integrar lo audiovisual en el teatro en escena? Creo que las personas que están involucradas en el espectáculo tienen que tener conocimiento de lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿ok? Tener, pues, muy claro cuál es, no sé, tener conocimiento de planos, de ángulos, tener claro cuál es el sentido de utilizar las tecnologías al servicio de la escena, que haya realmente una propuesta de sentido, como decía anteriormente, que no se vea sencillamente como una técnica para adornar o para crear como el artificio, sino que de verdad, de qué forma, por eso estoy más a favor de lo intermedial que lo estrictamente multimedia, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese juego intermedial, pues yo entiendo que hay una relación directa, una conexión directa entre lo que estamos viendo a nivel audiovisual y el espectáculo mismo, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una propuesta de sentido, sí tiene que tener, me tiene que dar, me tiene que ampliar la historia y sobre todo creo que el equipo de trabajo tiene que tener conocimiento del tema, ¿no? Porque a veces queremos experimentar, tomar la cámara, hacer algunos planos y, perdón, o sea, utilizar el recurso, pero quizás dentro del espectáculo mismo no hay una propuesta de sentido que apoye el uso de esos recursos. Entonces, eso, bueno, también si hablamos ya a nivel de producción, también soy productor teatral y pienso también en el tema económico, el uso de los recursos audiovisuales, pues sin duda aumenta, ¿verdad? Los costos de producción, nada más el simple hecho de, si no lo tienes, de alquilar un videobeam, una pantalla de proyección, un switch, o sea, un equipo adicional que maneje eso o que haga una realización previa. En el caso del ingrediente secreto, por ejemplo, como te comenté, yo tuve que hacer grabaciones previas. Igual lo hice también en Boriquín. Entonces, fue toda una logística. O sea, era otro montaje que incluía incluso un guión, tal cual. Un guión que yo necesitaba, pues, hacerle un guión técnico al director que grabó ese espectáculo. Entonces, también crear ese diálogo entre ese equipo que va a realizar el trabajo multimedia y en este caso el director general del espectáculo. Entonces, sí, creo que él sin duda
hay mucha tela que cortar con este tema y eso. Yo creo que retos, pues, nada, primero o complicaciones que podamos encontrar en el camino a la hora de crear una propuesta en esa línea, pues, si pensamos en la producción, también sin duda aumenta, ¿no? El costo del espectáculo. Excelente, excelente, Ramón. Yo de verdad que estoy sumamente maravillado. Sé que así lo están los demás que están, pues, viéndonos a través del Zoom, del Facebook, del Ministerio de Cultura. Para mí, de verdad, y para la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, para la Dirección General de Bellas Artes y para el Ministerio de Cultura, es más que un placer, de verdad, tener esta magistral exponencia. Como te dije, estaré más en contacto contigo porque necesito, pues, planear algunas cositas. Claro que sí, Ryder. Tú sabes que estoy feliz siempre de trabajar contigo. Una de las personas con las que más he disfrutado crear en escena, sin duda... ha sido contigo. Las Criadas, sin duda, ha sido uno de mis espectáculos, o sea, lo que más te he disfrutado montar. Sí, sí, no. Por esto, pues, te comuniqué y porque sé la apertura, el conocimiento en la parte creativa, en la visión del teatro, de ese teatro, vamos a llamarle del futuro, ese teatro que involucra, como es el teatro, que siempre ha involucrado todas las artes, pues aquí estamos involucrando una vez más, pues, la parte cinematográfica, que es agregarles ese tono, vamos a decir. Ramón, sí, de verdad. Yo creo que es un poco, como yo te comentaba, yo tuve como el atrevimiento, cuando me llamaste para participar en esta semana teatral, para mí, yo feliz de participar y bueno, de hablar un poco de este tema que en este momento se ha convertido en algo que sigo explorando, que sigo descubriendo, que sigo investigando. No es como algo que ya cerré, no es un trabajo de investigación que esté como por terminar, o sea, terminado, sino que precisamente, ¿no?, sigo en constante exploración acerca del tema. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy estudiando, vamos a hablar de esto, que es lo que, en lo que estoy involucrado actualmente, incluso para tener también ese feedback de tu parte y de repente ver qué pregunta el público, qué le interesa que se investigue sobre ese tema, cuáles son las curiosidades. Y de hecho, las preguntas que han realizado, pues, me ayudan un poco como a seguir, bueno, cuestionándome, ¿no?, este tema. Sí, 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 sí. Y el tema, bueno, tenemos apenas un minuto ya, pero quería decir que sí, a veces preocupa bastante el hecho de poder sentir esa magia que se crea en el teatro, en este espacio preparado, vamos a decir, en este espacio de ritual, ver si se puede lograr, pues yo aquí en mi casa, en mi sala, y el actor quizás en su casa o en un teatro de por sí. Sí, es que hasta un olor, un color, algo, sí, ¿no?, genera definitivamente otra atmósfera, crearía una distancia entre el espectáculo y lo que yo estoy experimentando desde mi espacio. Sí. Ramón, muchísimas gracias. De verdad, contentísimo nosotros por tenerte acá en la apertura de la Semana Teatral. Da tus redes sociales para que te sigan y puedan, pues, seguir tu trabajo. Ramón Santanas, con doble S al final, por Santana Solorín, y Apolonius, que es mi productora. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Ahora vamos a continuar con el programa de la Semana Teatral. Muchísimas gracias. Bye bye, querido. Bueno, pues, queridos espectadores, ahora vamos a dar paso a los resultados de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Estos chicos, pues, se han enfrentado, se van a presentar ahora a muchísimas vicisitudes y, pues, desde la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada de FAE y desde la Dirección General de Bellas Artes, queremos, pues, honrar todo ese proceso que han tenido a través de la pandemia y mantenerse. Tanto los chicos como los maestros que han, pues, puesto un poco de su parte para obtener estos resultados que vamos a presentar a continuación. Vamos a presentar una adaptación del cuento de Juan Bosch, Luis Pies, y también vamos a presentar a Yerma. Cabe destacar que estos resultados son de las maestras Ruth Emeterio y también Gisela Nolasco. Desde acá, agradecerle todo el esfuerzo para que, pues, sea posible esta presentación en la Semana Teatral de Bellas Artes. Síganos, por favor, a través de Bellas Artes RD
DEFAE Bellas Artes y el Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias y vamos a dar paso ahora a los resultados de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Adelante. Pero segura. Ahora sí que lo sé de cierto. Y sola. Voy a descansar sin despertarme sobresaltada. Para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con el cuerpo seco para siempre. ¿Qué quieren saber? ¿Quieren saber más de mí? Guiando mi vida a su antojo. Asegurándome de pronósticos limitantes. Marchita, me quedo. No se acerquen. Porque yo misma he matado a mi hijo. Yo misma lo he matado. Thank you.
Cuando nos casamos, tú eras otro. Ahora tienes los labios secos, como si no tuvieras agua de beber. A mí me gustaría que no fueras al río a nadar y que te subieras a nuestro techo cuando el viento tropical anuncie lluvia. 24 meses llevamos casados y tú cada vez más ensimismado, más enjuto, como si crecieras al revés. No lo tome a mal. Ven que yo te escucho. Ven que yo te cuido. Ay, mamita tan mala. Déjame cortarle este pollito para hacerle un sancochito. Ay, mamita tan enferma. Déjame hacerle un tecito de limón para que se le cure la garganta. Ay, mi mamita. 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 Por eso yo te cucho y por eso yo te cuido. Para que tú me escuches. Para que tú me cuides. Pudiera de pronto volverme vieja y tener los labios como una flor machacada. Podría sonreír y conllevar la vida como tú. Ahora no. Déjame con mis clavos. La mujer sin brío es inútil y hasta mala. Como yo, que soy un desecho dejado en manos de Dios. Estoy harta, harta de tener las manos y no poder usarla en cosa propia. Y ofendida. Ofendida y rebajada hasta lo último. Viendo cómo impulsas las fuentes imparables del macho y bloqueas mi manantial. Y es como que todos puestos de pie me enseñaran sus retoños. Y yo siento dos golpes de martillo aquí, en lugar de mis pequeños vástagos. Marchita, sí, ya lo sé. Marchita. No es preciso que me lo restregues por la boca. No vengas a solazarte como un niño en la agonía de un animalito. Desde que me casé le estoy dando vuelta esta palabra, pero es la primera vez que la oigo. La primera vez que me la dicen a la cara. La primera vez que veo que es verdad. Marchita. Marchita. Marchita.
Dirección General de Bellas Artes. Pisaron hierro viejo en la colonia Josefita. Un golpe de aire le apagó el fósforo. Y el haitiano encendió otro. Quería estar seguro de que el mal le había entrado por el pie y no que se trataba de alguna fuerza oscura que deseaba hacerle daño. ¡Boyche! ¡Boyche! ¡Titi mi chepa te pelan toda la noche, Sofé! Salir a camino, donde alguien lo ayudaría a seguir hacia Matei. Tal vez pasaría una carreta o un peón montado que fuera la fiesta de esa noche. De pronto, hacia su espalda, se escuchaba algo como un auto. Luispi estaba confundido y había perdido el rumbo debido al dolor. Es que tenía un miedo terrible de que sus hijos no comieran o que Miguel, que era enfermizo, se le muriera como un día se le murió la mujer. Para que no pasaran hambre, cargó con sus hijos desde Haití. Primero caminando por las lomas, en el cruce de la frontera dominicana. Luego atravesando todo el Cibao, hasta verse en los centrales de azúcar. ¡Boyche! Y te dice, va esperando la noche, San Pé. Pero ya no se oye el ruido del motor.
unos meses antes desde Haití. Y desde entonces se puso a trabajar. Primero en la colonia Carolina y luego en la Josefita, pero ignoraba que detrás de esa estaba la gloria, que era de Don Valentín. Don Valentín Quintero, el dueño de la gloria, con el que iba a la fiesta de esa noche a emborracharse y a pegarle a las mujeres. Golpeando a su chofer en la espalda, le dijo: esa Lucía es una sinvergüenza. Sí, señor, pero qué hembra. Y dejó caer el fósforo, que cayó encendido sobre las hojas de la caña. Si se quema el monte, déjenlo quemar. Que la misma cepa vuelve a retoñar y oraré. Yeah, 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 yeah. Si se quema el monte, déjenlo quemar. Si se quema el monte, déjenlo quemar. Que la misma cepa vuelve a retoñar y oraré. Yeah, 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 yeah. Si se quema el monte, déjenlo quemar. Si se quema el monte, para detenerlo. ¡Monche! ¡Monche! ¡Pite Michel lo está esperando la noche, Sopé! Le pareció ir un tropel a caballos. Iba a salvarlo el buen Dios. Dominique en Bow, salvamos a Luis Pie, Dominique en Bow. Dominique en Bow, salvamos a Luis Pie. Salvamos a él. Entonces escuchó aquellas voces que le gritaban desde el otro lado del cañaveral. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamita cruel? ¿Por qué me pega? Yo a ti no te chido nada. Y corre, aunque está cogido. Hay que matarlo y que se chicharre con la candela ese maldito haitiano. Denle golpe, pero no lo maten, déjenlo vivo para que diga quiénes son sus cómplices. Le han pegado fuego a la gloria. Y ese último fue Don Valentín. Golpeó al haitiano en la nariz tan fuerte que hizo brotar la sangre. Ya cojeaba bastante cuando dos soldados lo echaron adelante y lo sacaron a camino. El grupo se acercaba a un miserable bohío de yaguas paradas en el que apenas cabía un hombre
y en cuya puerta, destacados por una hoguera que iluminaba adentro la vivienda, estaban tres niños desnudos que contemplaban la escena sin moverse y sin decir una palabra. Todo el mundo vio a Luis Pie cuando su rostro pasó de aquella impresión de vencido a la de atención. Era tal el momento que nadie habló. Y de pronto, la voz de Luis Pie, una voz llena de angustia y de ternura, se alzó en medio del silencio diciendo: «Petit Michel, mon petit Michel, tú no estás enferme, mon petit, tú estás bien». El mayor de los niños, que tendría 6 años y que presenciaba la escena llorando amargamente, dijo entre su llanto: «Sí, père, yo está bien, todos nosotros está bien, mon père». Y se quedó inmóvil mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Luis Pie, asombrado de que sus hijos no se hallaran bajo el poder de las tenebrosas fuerzas que le perseguían, no pudo contener sus palabras. «Oh, bon Dieu, tu sé gran», exclamó volviendo al cielo una honda mirada de gratitud. Después abatió la cabeza, pegó la barbilla al pecho para que no lo vieran llorar y empezó a caminar de nuevo arrastrando su pierna enferma. Ya está bueno de hablar con la familia, ¡coño! Ese fue un soldado que alzó el puño para golpear a Luis Pie. Pero el chasquido del golpe nunca llegó. Aunque quería hacerlo, no lo hizo. Y Luis bien no lo iba a sentir. Miraba el cielo y caminaba como medio borracho, pero hasta medio sonreído. Si se quema el monte, ¿de quién lo quema? Que la misma cepa vuelve a retoñar y orará. Si se quema el monte de lo quemar, en la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte de lo quemar, en la misma cepa. Dirección General de Bellas Artes. Excelente participación de lo que fueron los casi egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático, señores, son estudiantes de término. Pero hay más, así que vamos a continuar ahora con el resultado de lo que ha sido pues el producto de danza contemporánea a cargo del maestro Orestes Amador, con todo, vamos a decir, los obstáculos por la pandemia, pues, estos estudiantes pues han tenido estos grandes resultados acompañados de estos grandes maestros que se han comprometido y que son un ejemplo de lo que queremos pues proyectar desde las escuelas nacionales de teatro y las escuelas provinciales de teatro y de bellas artes. Así que continuamos con más, así que adelante con el resultado de danza contemporánea de los estudiantes de término de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Adelante. Thank you.
Dirección General de Bellas Artes. Thank you.
Dirección General de Bellas Artes. Hemos llegado a la parte final del día de hoy, de esta Semana Teatral de Bellas Artes. Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy, tanto al equipo del Ministerio de Cultura, que ha hecho esto posible, también al Departamento de Comunicación por su arduo trabajo con nosotros, y también a todos los que, de alguna manera u otra, pues han aportado un granito para que esto sea posible. Recuerden que mañana continuamos en el mismo horario, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y que la programación pueden verla a través de nuestras redes sociales, @bellasartesrd y @defaebellasartes. Y por favor, activen las notificaciones de nuestra página acá en el Ministerio de Cultura para que usted se entere de todas las actividades que tenemos diseñadas para todos ustedes que están pues, siempre con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Dirección General de Bellas Artes.